Los Collazo. ¿Estás bien ahí? Tú sabes que tú estás preciosa para esta foto. Es que tú siempre sales bien en las fotos. Ay, por fin, una foto familiar. Sí, ¿verdad? Qué lindo. Oye, desde nuestra boda no tenemos una foto familiar, mi amor. Sí. Estás perfecta, estás. Ay, a mí no me gusta cómo salgo en las fotos. Ay, mi amor, tú eres fotogénica. No, tú eres fotogénica. No, tú eres la que sales bien. Yo salgo como hinchado. Tú sales así como con la boca. Tú eres fotogénica. Sí, sí. Es que ella siempre sale bien en las fotos. Sale bien fotogénica. Pero yo no. Mira qué cara. Es para ver si puedes ayudarnos, ¿verdad? Están buenísimos los dos. Así que vamos, entonces ya estamos listos. Vamos a ponernos para la foto mirando hacia el frente. Nos sentamos, lo hacemos de pie. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿lo quieren hacer de pie o sentado? Bueno, como tú quieres, sentado. Sentado. Ok, vamos, de pie, vamos. Lo podemos hacer de pie también, ¿verdad? Sentado también. Ok, de pie, entonces vamos a ver, nos andamos mirando por acá. Nos avisa. Una, dale, sentado. Una, no, pues entonces de pie también. Lo hacemos sentado. No, no, pues. Bueno, hacemos las dos. Vamos a hacer las dos. Vamos a hacer las dos. Ok, vamos a hacer las dos. ¿Y cuál empezamos? Ok, vamos a empezar de pie, vamos a ver. ¿Puedo empezar sentado? Vamos a sentarnos, dale. Estamos aquí. Ok, vamos. ¿Así? Una, dos, digan cheese. ¡Cheese! Ay, no, la vecina. Mirna, ¿qué tú haces aquí? Bueno, Shula, yo venía a pedirte azúcar, ¿verdad? Pero parece mentira que tú tengas una fotógrafa cuando tú sabes que yo he cogido cursos y que yo me sé los trucos para tomarte la foto de arriba y que no te salgan los handles. Bueno, Mila, lo que pasa es que pues hoy queríamos una fotógrafa profesional. O sea, tú estás diciendo que mis fotos no son profesionales. Mira, O sea, ¿tú estás diciendo que yo soy una batata? Sí, no. Sí, eso mismo, sí. No. Sí, eso es lo que dijo. Dios ya, no. Gracias. Lo que yo estoy diciendo es que con las tuyas, pues yo salgo como un poquitito más gorda. Bueno, es que la cámara no miente. Si la cámara ve chicho, chichos salen. Acá estamos listos. Sí, vamos a aprovechar que estamos listos. Amiga, espera por aquí. Yo espero que tú sepas lo que estás haciendo, porque ya. Quesito y jamón para fotos. ¿Qué? Eso es de los fotógrafos. Chipi. Para mí, eso es bien chipi, ¿eh? ¿Verdad? Como que bien. De verdad, esto de verdad, mira, a mí me da vergüenza es que le estén dando. Pero es de déjame coger si a la fotógrafa no le está malo. Pero claro que sí. Ah, mala mía. Pues sí, me lo dan muchas yo. Oye, Sheo, están tomando fotos y no me llamaron a mí. ¿Qué? Espérate un momento. Mira, ya yo hasta lo dejo. ¿Qué clase de amigo? ¿Qué clase de amigo? ¿Ah? ¿Hacerle eso a Mirna? Cuando Mirna cogió una clase de fotografía en la universidad que me usó a mí de modelo. ¿Te acuerdas, Mirna? Sí. Que te posé desnudo así. Me acuerdo que no se vio nada ni con wide angle. Mira, gracias, vecino, gracias. Vamos a seguir el shooting. Perdona, Mirna, pero esto es una foto familiar, así que permiso. Yo sé que yo estoy en el medio, yo sé. Pues ahora mismo necesito que te me quedes aquí, amiguito, se me puede sentar aquí. Vamos rapidito, vamos, que estamos inspirados. Sí, dale, ahora. Aquí que hay un carro, mami. Ahí al frente, un carro extraño frente a la casa. Mami, el carro que está al frente es de la fotógrafa. ¿Ella es mi mamá? Sí. Hola. Hola. Ay, Dios mío. Ah, ¿y para qué tienen un fotógrafo? Para que selle el techo. Meli. Mami, es que no nos están tomando una foto. Ah. ¿Y una foto para qué? Una foto de Meli y mía. Y no quisieron que yo se la tomara porque dijeron que conmigo dizque salen gordos, pero la cámara no miente.
Sí, porque es que está echado. Ay, Dios. Sí. Mija, aguanta el pico porque está echando todo para atrás y para el frente. Es verdad, parece una langosta. Te estás jaltando aquí. Pues sí, me estoy jaltando. ¿Y qué? Me estoy jaltando. Me gusta jaltarme. O sea, la foto familiar, ¿va o no va? Sí. No. La foto familiar. Bueno, la foto familiar, porque Meli llamó a la fotógrafa para tomarnos una foto, nosotros dos. Qué feo. De nuestra foto familiar. Wow. Meli. Qué feo. O sea, que yo no soy familia. Triste. Mami. ¿Y qué yo soy? ¿Qué eres? Yo soy una extraña. Dígame quién yo soy. No sé. Oh, qué increíble. Si quieren, sí. Aguanto la respiración y no les robo el oxígeno. Ay, muy triste. Tanto que yo te he dejado aquí. Sí. Yo que te doy techo en tu crisis, porque esta casa es mía. Es tuya. Ajá, pero para la foto familiar, la mamá no es buena. Y las mamás siempre son buenas, de verdad. Y se supone, dicen, que los vecinos somos como familia y nosotros dos parece que no valemos nada. O sea, yo no valgo ni un chavo. No, y Cheo, tú no vales nada. Y mira, y él tiene corazón y a él le duele. ¿Verdad que te duele? Ahora sí, me dolió. Mami, sí. Ajá. Si quieres, puedes salir en la foto. ¿Qué? No, pero que, Tato, ¿qué? Por Dios, es que la foto es de nosotros dos, de nuestra familia. Además, ella no está vestida. ¿Así, vida? ¿Qué? Mira. Ya estoy vestida, maestra. Ya está, que saque, ¿sí? Eso es. Ya yo estoy vestida. Compra, Bailoa. Ay, santo. Ya yo estoy vestida. Y quiero así, con el nene así, bien agajado. También al lado del nene. Composición. Debemos estar acá un poquito más. Por favor, más allá. Sí, no, pues entonces, pues se me quedan acá. Entonces, ambientalmente tú para el otro lado, entonces. Ponte tú detrás de ella. Detrás de ella, vamos. Mirna, cuidado con el chino. Estabas ahí, no sentí nada. Estamos aquí mirando el pajarito. Vamos, linda, vamos sonriendo todo, vamos, una, dos, tres. Meli, ríete, que vas a dañar la foto. Meli, ríete. Tienes que sonreír, mami, sí, vamos, ríe, vamos. No, bueno, sonriendo. Vamos, una, dos y tres, sonriendo. Mira, para tomar usted. Ya, tomé un completo. Sí. Miren qué linda que de la foto. Meli. Meli. No salió muy contenta. Meli, ¿no te reíste en la foto? ¿Quieres que quizás esta noche tú y yo podemos revelarla? Aparte. ¿Sabes qué? El pajarito te lo ves tú solo hoy. ¡Ay, mamá!